La brasileña Eva Rocha realizó una presentación psicodélica en donde mezcló los ritmos amazónicos con un toque de punk rock en una especie de performance en la ex hacienda San Gabriel de Barrera. La artista originaria de Río de Janeiro, considerada una de las mejores cantantes de la época, fue subiendo la música y su cantar, al tiempo que dirigía miradas desorbitadas hacia el público y jugaba con la cabeza entre las columnas del escenario ya sin sombrero. La también directora, compositora y artista plástica utilizó diversos elementos como un pedazo circular de yute con un agujero al centro que se colocó a modo de sombrero y otra extraña pieza amarilla de palma que se puso en la cabeza. Eva Rocha indicó que el año pasado estuvo de gira en México y tocó en la capital del país. Sin embargo, agradeció la oportunidad al Festival Cervantino de poder presentarse y tras 1 hora 15 minutos de show, complació al animado público con otros temas.